la semiótica, pues, estudia desde hace tiempo la articulación de los signos en estos textos del mundo globalizado, que pretenden ser más o menos universales, pero que se infiltran elementos culturales de determinadas partes del mundo. Y la semiótica, pues, tiene ahí un campo de trabajo muy grande, con un punto de vista semiótico, o sea, estudiar el signo como representación del mundo o como simulacro del mundo, o entonces el mundo como siendo aquello que es signo. En muchos casos lo que la semiótica busca es lo que sería algo específico, lo que sería algo característico de la televisión. Pongo, por ejemplo, que la televisión usa, entre otras cosas, como algo específico, aunque viene de la pintura, usa el marco, el marco, y trabaja en el marco. Y trabaja, por ejemplo, con principios como la perspectiva en abismo, el tipo de marcos que intervienen en los planos, en la construcción. Entonces, ese es un campo, en términos retóricos, retórico-poéticos, bastante rico en el momento, pero poco explorado, poco explorado. En la televisión, en el cine, pues el marco es móvil, y a veces encontramos un conjunto de marcos que están diciéndonos alguna cosa. Y esto la televisión lo hereda también y lo trabaja más o menos como el cine, solo que la televisión en sus programas más populares, por ejemplo la telenovela en Brasil, pues utiliza muchas cámaras y los marcos cambian, pero el espectador de telenovelas no nota eso. El espectador está más interesado en el relato y no en la manera de contar el relato, que no les interesa tanto, tanto que se cansan, está tardando de más y no sé qué. En este caso, a mí lo que me interesa es encontrar en lo visual, sea en lo audiovisual, en la fotografía, en la pintura, en el dibujo, en la caricatura, lo que me interesa es encontrar procesos poéticos. Y uno de los procesos poéticos es el caso de la metáfora visual, por ejemplo, que yo la estudio en cineastas como Luis Buñuel. Y otro, para citar y no prolongarme mucho en esto, sería el del anagrama. El del anagrama es porque el anagrama, definido como intercambio de letras dentro de una palabra o de una frase que produce otra frase inesperada, como por ejemplo uno lee Roma, pero si la lee al contrario, lee amor. Que se preocupen, que presten atención en aquello que los medios masivos no centran su interés, en aquello que no tiene importancia para los medios del siglo. Porque lo que no tiene importancia es en el mensaje, en la estructura del mensaje, del texto, es el lugar semiótico en que se evidencia la infiltración de algo ideológico, de una significación nueva.